El oncólogo Homero Fuentes de la Peña tiene 30 años ejerciendo la medicina y en esta pandemia ha tenido 18 pacientes con cáncer y COVID. El hecho de tener o cursar con un tratamiento oncológico no te impide que te vacunes. Eso es muy importante. Podría ser que a lo mejor no fuera el momento óptimo, muy cerca de una cirugía o muy cerca de un programa de quimioterapia, pero siempre va a haber una ventana de oportunidad para que te vacunes y puedas estar protegido. Durante esta pandemia he tenido la oportunidad de tratar 18 pacientes con cáncer y COVID al mismo tiempo, con diferentes tipos de cáncer. 17 han salido adelante. La medicina, recordó, es como un traje a la medida y por eso siempre tienes que consultar con tu médico. Por ejemplo, yo me hago responsable de los pacientes que acuden conmigo. No pudiera dar una recomendación general en este panel. Los pacientes que yo trato, los invito a que se vacunen. El oncólogo Homero Fuentes de la Peña recomienda apegarse a lo que ya está probado científicamente, que son las vacunas, la sana distancia, lavado de manos y un comportamiento social óptimo contra el COVID-19. Para Señal Informativa, Elizabeth Ortiz.